antigua cocina. Ajá. Acá. Entre mí y Leo es la responsabilidad en la mañana hasta venir a entrenar, porque los dos nos quedamos en la casa, uno se pone a arreglar la casa y el otro viene, arregla los platos, así, hasta hora de almuerzo cocinamos los dos, almorzamos, nos bañamos y bajamos al entrenamiento. Entre todos nos ayudamos. Desde hace 2 años que las dificultades están un poco pésimas. Mi papi, y a lo que él estaba en el hospital, tenía enfermedades en los pulmones. Y allí en el último examen que le hicieron, salió que tenía el corazón muy grande. Más de lo normal. La arteria del corazón, una vena, se la había reventado. Teníamos que comprar una válvula que costaba $20,000. Y con la desesperación, $20,000. ¿Dónde íbamos a sacar? Era un día viernes, me acuerdo. Y todo ya estaba pensando en el partido, se me fue todo. A las 12:30 de la noche nos llamaron. Que papi había muerto. Nunca más lo voy a volver a ver. Fue el más doloroso que tuve, y la semana que no podía dormir bien. Él siempre me daba consejos antes de entrar a la cancha, ahora que ya no estaba mi papi. Bueno, el profe se enteró, conversó con todos mis compañeros, colaboraron todos y me dieron una ayuda. Y en el partido, me dedicaron el partido a mí. Eso me hizo sentir orgulloso, saber que todos mis compañeros me apoyan y están conmigo en las buenas y en las malas. Todos somos una familia acá, por eso es que estamos arriba. Aquí, en el club, 5 muchachos de la categoría son convocados a la preselección, a un microciclo. Por el trabajo que han venido haciendo ustedes, se han ganado un puesto ahí. Aníbal, preseleccionado. Con ese ánimo, muchachos. A ver, tú vienes de muy abajo y me complace sobremanera de que tú estés surgiendo en esto que es el fútbol. Tú sabes que tu padre que está arriba, él te guía. Sí, él está velando por ti. Entonces, da todo tu esfuerzo, mijo. Todas las esperanzas de tu familia están en ti. Sigue adelante. Chao. Sí. Ya, papá. Suerte, ¿no? El fútbol me enseña a no solo a jugar, sino a respetarme con mis compañeros. Y para que no le baje la moral, estar siempre unidos. Yo le voy a dedicar estos partidos a mi papi. Y voy a jugar pensando en él y que todas las cosas que haga me van a salir bien. Si hago un gol, se lo dedico a él.